Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a la Casa del Libro Total. Invitamos a todas las personas que están en las diferentes salas, en el área de cafetería, por favor, para que pasemos a patio principal, pues esta noche ya vamos a dar el evento a Sonorama, nuestra presentación musical del día de hoy. Agradecemos a todos ustedes, especialmente a las personas que en este momento empiezan a seguirnos en Facebook como la Casa del Libro Total Bucaramanga en la transmisión que estamos haciendo. Igualmente a la Casa del Libro Total Barranca Bermeja y Casa del Libro Total San Gil, que en este momento se unen a la transmisión. Como es casual, cada semana nosotros desde diferentes perspectivas, desde la música, desde el teatro, desde la lectura, desde la poesía, hemos querido empezar a crear o a seguir creando cada día nuestra biblioteca digital, ellibrototal.com. Como ustedes vieron en el video inicial, nosotros somos la sede de una de las bibliotecas digitales más grandes de América de forma gratuita, que nació aquí en Bucaramanga, en esta casa, en Santander, hace más de una década, y actualmente se posiciona como una de las bibliotecas más completas en cuanto a la literatura, la música, las artes plásticas, la fotografía, y pues que siempre la invitación que ha hecho la casa cada año es que los artistas que pasen por la casa pues puedan dejar su huella dentro de la biblioteca. Invitarlos también a ver la exposición, pues estará la última semana entre héroes del cine, que está en la sala 1, la sala 6, la sala 8. Esa exposición va a estar solo esta semana, ya estuvo el mes de diciembre, enero y ya ahorita ya pues parte de febrero. El profesor Julio Peña, un artista, ha querido vincularse con sus alumnos a traer esta exposición, que también la encuentran en www.ellibrototal.com. Esta noche los dejo con Saúl Mejía, él es uno de los gestores culturales que actualmente se han vinculado a la casa y pues que ha traído varios proyectos culturales, musicales, lectores en el departamento, especialmente en lo que es el municipio de Piedecuesta. Aquí ha estado muy vinculado a la Casa del Libro Total con proyectos de lectura, teatro y música, y cada año pues trae a estos artistas que están emergiendo y se están dando a conocer. Entonces, demos la bienvenida a Santiago Quiñones y a estos muchachos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Hola, hey, ¿qué onda? Bienvenidos sean todos ustedes aquí a la Casa del Libro Total, donde brillan las estrellas, y hoy Sonorama, hoy un día de conciertos por diferentes partes del mundo, y hoy celebramos eso, celebramos la música, celebramos la buena onda, celebramos la cultura, y bueno, vamos a estar hoy en Sonorama, transmitiendo en vivo desde las diferentes plataformas, pero también yendo a través de una autopista sonora que nos llevará en una itinerancia por diferentes conceptos musicales y por diferentes ritmos de la voz de Santiago Cruz y de todo su equipo musical. Músicos de la región, músicos que tienen proyección ya pues nacional, y desde la Casa del Libro Total para el resto del mundo y del país en Sonorama. Bienvenidos sean todos ustedes. Thank you.
escucha nada por acá. ¿Cómo están? Eso es lo mejor, sí. Mucho gusto, mi nombre es Santiago Quiñones. Hoy tenemos un momento lleno de música variada, covers, canciones inéditas para ustedes, para pasar un rato musical bien chévere con todos esos músicos maravillosos que me acompañan hoy. Mi nombre es Santiago Quiñones y esto es para ustedes. De esta manera queríamos iniciar con algo instrumental, algo un poquito diferente, con armónica, con blues. Entonces queríamos, bueno, darle la bienvenida a ustedes, darle el agradecimiento por estar aquí. También agradecer a la casa del libro total, por propiciar pues estos espacios tan chéveres para que músicos como nosotros, locales, que hacemos música con lo que tenemos alrededor, podamos tener espacios como esos tan chéveres. Entonces vamos a tener, como les comentaba ahorita, un espacio de música variada, música, canciones inéditas que he escrito y también algunos covers conocidos para que cantemos juntos. Sin más preámbulo, voy a presentar esta canción. Es una de las últimas que... Vamos a iniciar con esta canción que todos no la sabemos y si no, no la aprendemos. Con diamantes de muchos quilates pa' impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compre con la BlaBlaCar, pero tengo una guagua vieja en la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace ni musculatura dura pa' enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. Soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua Evian, pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar. Y que tenga ella ni que los millones saben toda la magia de paro. Yo tengo tu amor, I got your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor, I got your love. Yo tengo tu amor, tengo tu love. El tiempo vale más que un Rolex, el amor más que un table dance, el amigo más que un peso en el bolsillo, como el que tú acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien se quiere escuchar. Saber vale más que el diploma, como el que tú acabas de marcar. Oído, compromiso vale más que el anillo. No hay palabras si no hay corazón. El silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor. Tu mirada vale más que el oro. Enseñarte vale más que un tabú. Pueda tenerlo todo, todo. Nunca hay nada si me faltas tú. Bien bonito, ponte y canta fina y toca el oro a mi latino. Pero yo tengo tu amor, I got your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Tengo tu amor, I got your love. Yo tengo tu amor, tengo tu love.
los más bellos de people en español. Pero tu mirada me dice que soy el Brad Pitt de tu corazón. ¡Ja! Le digas hasta en el Twitter y también en el Facebook. Yo soy mi vida de YouTube, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah, yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, yo tengo tu amor. Muchas gracias. La siguiente canción es una canción inédita, una de mi autoría, y yo creo que todos hemos tenido amores, y algunos incompletos. Esta canción habla de eso. Contar, decidí no callar un par de cosas que guardaba de hace un año. Ahora me parece extraño porque hacían mucho daño y no van más. ¿Para qué un amor que es incompleto, que se pierde en enero, luego de prometer todo en Navidad? ¿Para qué un amor que es pasajero? Esos no son duraderos y abandonan cuando más hay que luchar. Ahora he decidido no jugar más a que te vas y volverás. Ya no más de esa montaña rusa. No es porque me asusta, es que realmente estoy cansado de subir y bajar. ¿Para qué un amor que es incompleto, que se pierde en enero, luego de prometer todo en Navidad? ¿Para qué un amor que es pasajero? Esos no son duraderos y abandonan cuando más hay que luchar. ¿Para qué un amor que es incompleto, que se pierde en enero, luego de prometer todo en Navidad? ¿Para qué un amor que es incompleto? Esos no son duraderos y abandonan cuando más hay que luchar. Y entonces, si no eres lo primero, ese amor no es del bueno y te busca solamente para jugar al amor. ¿Quién ha tenido un amor incompleto? Levante la mano. ¿Y usted allá? Sí, usted también. La siguiente canción también es de mi autoría. Escúchenla y me dicen qué les parece. Si te encontré, no fue casualidad. Nuestros caminos se cruzaron por algo más. Si te encontré, no solo fue para hablar. Nuestros labios pedían a gritos algo más.
tal vez sea mejor parar el mundo de una vez. Voy a detener el tiempo para hacer que ese momento sea eterno. Creo que lo he conseguido. Tu reloj lo he detenido. Ahora está igual que el mío. Si te encontré, no fue casualidad. Nuestros caminos se cruzaron por algo más. Si te encontré, solo fue para hablar. Nuestros labios pedían a gritos algo más. El futuro es incierto y tal vez sea mejor parar el mundo de una vez. Tener el tiempo para hacer que este momento sea eterno. Creo que lo he conseguido. Oh, oh. Tu reloj lo he detenido. Ahora soy igual que el mío. ¿Se la aprendieron? ¿Cómo es? Voy a tener el tiempo para hacer que este momento sea eterno. Creo que lo he conseguido. No, no, tu reloj lo he detenido. Ahora está igual que el mío. ¡Fuerte! Voy a detener el tiempo para hacer que este momento sea eterno. Conseguido, oh, oh. Tu reloj lo he detenido. Ahora sé igual que el mío. Muchísimas gracias. No se han enamorado tanto que han dicho detengamos el tiempo. No sabemos qué va a pasar, pero detengámoslo por ahora que estamos queriéndonos bastante. Eso se trataba esa canción, Si te encontré. Eres un clásico, así que también cantémoslo juntos. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te vi. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que
Por cada hombre hay una como tú. Porque en mi sitio luego lo comparas con alguno, igual que yo mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos, que amigos, para que maldita sea. Sí que es. Si un amigo lo perdono, pero a ti te da. Pueden parecer banales mis instintos naturales. ¡Fuerte! Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. En cambio tú debes hacerme el duro para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento y no te quiero. ¿Y qué? Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Se dice que por cada hombre hay una como tú. Porque lo comparas con alguno, igual que yo mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué, maldita sea? Si yo un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el tú. Un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Dices lo siento y no te quiero, y te me vas con esta historia entre. Justo al Cora, ¿no? Bueno, aquí hay canciones de todo, de amor, de desamor, canciones agridulces, inéditas. Entonces, damos la bienvenida a los que van llegando. Seguimos dando el agradecimiento a la Casa del Libro, a Saúl, el gestor cultural que hizo el enlace entre nosotros. Y seguimos con esta noche de música, noche de amor, noche de desamor también.
Y hablando de amor, esa canción se llama Ahora, Puro Amor. Se debe, pero se puede, que no se debe, pero se quiere, ya no hay forma de ocultarlo más. Esto no se puede evitar, que los problemas llegarían, los encuentros a escondida. Solo quiero verte a solas y amarte a cualquier hora, las miradas no aguantan más. Aventúrate y no mires atrás. Amarte de verdad. Cuando caminas tú destellas con esa sonrisa bella, a cualquiera enamoras con solo dar la hora. ¿Por qué te fijaste en mí? Si es poco lo que te ofrecí, que los problemas llegarían, los encuentros a escondida. Solo quiero verte a solas y amarte a cualquier hora. Las miradas no aguantan más. Aventúrate y no mires atrás. Ahora te puedo asegurar que este corazón no se va a cansar de intentar. Amarte de verdad. ¿Les gustó esa? Esa es de amor. Amorcito puro. Así la cantamos todos, y quien no haya escuchado esta, de verdad, desde los señores, desde los adultos, los cuchitos, hasta los jóvenes, hasta todos.
vida conocí mujer igual a la flaca, Coral Negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras habla, que sin palabras habla. En mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Escriben a las flacas, ¿no? Hay varias canciones. Que vivan las flacas, las gorditas, las bajitas, las alticas, todas. Un aplauso para el amor, un aplauso para la casa del libro, bien fuerte que se escuche ese aplauso. Un aplauso para los músicos, ya los estaremos presentando más adelante. ¡La palmita arriba! ¡Pa! Ojo con la canción que sigue porque nos la vamos a aprender. Esa sí es, vamos a aprendernosla bien, bien chévere. Vamos a hacer un video bien bacano con esa canción. Entonces, como esas canciones algunas son inéditas, las escribí yo. Por ahora solo las conoce
mi mamá y yo, y mis hermanos, y mis amigos. Entonces vamos a enseñarla. Repiten después de mí bien fuerte. Dice, aquí, aquí te estaré esperando. ¿Cómo dice? Aquí, aquí te estaré esperando. Hasta que recuerdes lo que yo hacía por ti. ¿Cómo es? Hasta que recuerdes lo que yo hacía por ti. Aquí, aquí te estaré esperando. Usted. Y aquí, aquí te estaré esperando. Hasta que recuerdes quién te hizo feliz. Usted. Hasta que recuerdes quién te hizo feliz. ¿Listos? Vamos a el coro así, todos cantándola. Y aquí te estaré esperando. Hasta que recuerdes lo que yo hacía por ti. Y aquí, aquí te estaré esperando. Hasta que recuerdes quién, quién te hizo feliz. ¿Listos? ¿Cómo se llama esa canción? ¿Y que adivine cómo se llama esa canción? Aquí te estaré esperando. No quedó claro, bueno. ¿Les gustó esa canción? Pero que no responda a mi familia, que respondan los que no nos conocemos. ¿Sí? Si ustedes no vale. Porque es que con ellos llevamos 2 semanas ensayando para que canten así. Entonces no se vale. Bueno. Thank you.
palmas arriba.
Quiero hacer un agradecimiento también, pues, muy especial a los músicos, Expedito, a Gohan, a Ludwin, Diego, Camilo. Pues hemos ensayado y nos hemos conocido pues desde hace mucho tiempo. Ellos son músicos, estudiantes de música, otros son músicos desde hace mucho tiempo. Y hemos dado forma, vida a estas canciones, las que son inéditas, las que escribí. Ellos me han apoyado bastante. Y muchas veces pues es complicado esto de hacer música así como tan solo, independiente. Ellos también pues sacan de su tiempo, de sus recursos para todo esto. Entonces un aplauso bien fuerte para ellos. Es lo único con lo que les podemos pagar, con aplausos. ¡Más aplausos! Para que llenen los bolsillos. ¡Aplausos! Con abacho también. Con abacho. Y para terminar. Para terminar esta canción. Para terminar esta canción que se llama. ¿Cómo lo supo? ¡Eso! ¡Porque el público lo pidió! No le pagamos para que dijera eso. No, mentiras. No lo conocemos. Es la que estamos grabando. Estamos grabando ese primer sencillo, Santiago Quiñones. Es una canción que escribí, una de las primeras que escribí. Tiene bastante importancia, sentimiento. Ustedes lo notarán cuando empecemos a tocarla. Entonces, sería también de mucha ayuda para nosotros que nos busquen en YouTube como Santiago Quiñones y se suscriban ahí. Ahí se suscriban. Para que nos apoyemos en todo eso y estén pendientes si les gustó la canción que vamos a interpretar del lanzamiento y toda la cosa que viene, pues. Solo espero que me mires a los ojos al hablar y que me digas siempre la verdad y que me digas siempre la verdad. Solo espero acompañarte una eternidad, una. Si es posible, un poco más. Si es posible, un poco más. ¿Qué pasa? Lo que espero yo de ti, mi
muchísimas gracias, eso solo espero. Muchas gracias por asistir. Seguimos dándole las gracias a la Casa del Libro, a Saúl, gestor cultural que fue el enlace. A todos ustedes por venir, muchísimas gracias. Bueno, por cuestión de tiempo, no podemos tocar otra. Pero muchas gracias por venir a todos que sacaron tiempo, que sacaron el espacio, los que no nos conocemos, aunque no los veo mucho. Gracias por venir. Nos vemos por ahí en redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Santiago Quiñones, si les gustó. Compártanos, que eso de eso se trata, de ayudarnos ahí pues compartiendo lo que tenemos en redes. Un aplauso para ustedes también, súper fraterno. Gracias por venir, por acompañarnos.